Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de La Maquiladora. Estamos hoy con Elisa Ramírez Castañeda, investigadora, traductora, socióloga, poeta, y estamos en TV UNAM. Es un gusto estar en esas instalaciones que, donde, bueno, es el campus donde tú estudiaste, la escuela donde tú estudiaste. Y hemos estado haciendo esta serie de programas en relación al libro que tú conoces muy bien, de Atardecer en la Maquiladora de Utopías. Quisiera que nos contaras un poco, tú tuviste un pasaje, un umbral muy particular en el movimiento del 68 y entre la formación de COSEI en Juchitán, en Oaxaca. O sea, tú llegaste a finales de los 60s a Oaxaca, fundaste la Casa de la Cultura en Juchitán, que yo creo que es uno de los hitos fundamentales de todas las instituciones que después se crearon en la ciudad de Oaxaca, como es el Instituto de Artes Gráficas, el Museo de Arte Contemporáneo, el Centro Fotográfico Álvarez Bravo. Pero quisiera, bueno, para aclarar un poco las siglas de COSEI, es una coalición obrera, campesina, estudiantil del Istmo de Tehuantepec. Quisiera que nos contaras cómo era ese contexto y cuál fue tu papel como fundadora de la Casa de la Cultura de Juchitán. Bueno, mira, Francisco tenía una serie de piezas arqueológicas. Además, todos los libros que entraban a la casa se iban a la Biblioteca de Bellas Artes, que fue la biblioteca del cual fue usuario siempre él cuando estudiante. Entonces, nosotros intentamos hacer un primer museo de arqueología en Teotitlán del Valle, porque coincide con el momento en donde antropología regula todas las colecciones particulares. Entonces, había varias colecciones particulares. Entonces, el proyecto de hacer un museo en Teotitlán del Valle no funcionó. Entonces, por la vía de Tamayo, Francisco conoció a Bravo Aguja. Entonces, como era no sé qué año de Juárez, etcétera, etcétera, y como estaba, él tenía toda esta cosa del CAPSE de restauración, tenía la posibilidad de restaurar en Juchitán lo que era lo que había sido una escuela secundaria y que era que es el atrio, la sacristía de la iglesia de Juchitán. Entonces ofreció el espacio si nosotros lo llenábamos de cosas, ¿no? Entonces esto se hizo un poco aceleradamente, un poco pues sobre las rodillas casi. Entonces hizo la Casa de la Cultura de Juchitán, se hizo y se armó en un tiempo límite. Considera que esto era el año de 1972, yo tenía 25 años, Francisco tenía 32 años y estábamos envueltos en una arrogancia juvenil un poco desquiciada, ¿no? Entonces, con piezas arqueológicas iniciamos y con libros iniciamos una biblioteca, una sala arqueológica, una sala etnográfica y un espacio para talleres. Muy pronto, el comité, que había un patronato que fue el que donó las piezas, varios de los que donaron las piezas y los que hicieron todos los trámites, se inauguró, etcétera, etcétera, se nombró una directora, pero muy pronto vimos que todo lo que hacía Bellas Artes dependía de Bellas Artes. No había Secretaría de Cultura entonces. Entonces, todo lo que tenía Bellas Artes era completamente distinto a lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, lo que hicimos fue, hubo un montón de conflictos, hubo un candidato independiente, hubo una impugnación de las elecciones, hubo una mujer que asesinaron en un mitin político, Lorenza Santiago, y entonces vino el ejército a quitar todos los mítines y la directora de la Casa de la Cultura los hospedó en el patio hermoso de la Casa de la Cultura, a lo cual hicimos un terrible mitin y quitamos todo eso. Y entonces ya teníamos un segundo patronato que implicaba mucho más cómo la gente se iba a relacionar con esto. El segundo patronato era aparte de la dirección y el patronato, formado por personas completamente distintas, incluía a estudiantes de la Confederación de Estudiantes Juchitecos. Esta Federación de Estudiantes Juchitecos, con el tiempo, más con las protestas, esto era el Partido Popular Socialista que ganaba las elecciones o elecciones autónomas, eventualmente se convirtieron en la COSEI.
pero eran parte del patronato y tenían voz y voto en el patronato de la Casa de la Cultura para hacer actividades. No tenían mayor interés. La Casa de la Cultura éramos, aparte de Francisco Ten ponía el dinero, yo ponía la investigación, Víctor de la Cruz ponía el ánimo juchiteco, Macario renegaba de todos nosotros y hacía otras cosas. Pero éramos muy pocos, nos interesábamos sobre todo en documentos, yo trabajé mucho en el Archivo de la Nación en ese momento, en documentación, en historia, en cuestiones populares y todo, pero desde entonces empezó a haber un vínculo entre los jefes, los dirigentes de la Federación de Estudiantes Juchitecos y lo que eventualmente sería la COSEI. Ellos vinieron al meeting que armamos para sacar a la directora con la gente de Bellas Artes por haber dejado entrar a los soldados. Digo, estamos en el año de 73, hacía poco, ¿no? Entonces, había mucha violencia, siempre ha habido mucha violencia política. Bueno, ahora ya no hay violencia política, ahora hay violencia de otro género, pero había mucha violencia y mucha represión. Estamos hablando de época en donde había guerrillas, en donde había una incipiente organización y en donde los estudiantes todavía seguían hablando. Entonces fue cuando se empezaron a formar las colecciones y se empezaron a formar talleres sui generis, talleres que no existían casas de la cultura, había 4 o 5, una docena en todo México. Entonces esta era muy sui generis porque además Víctor Flores Olea, que falleció durante la pandemia, había sido mi profesor y yo había sido su ayudante de clase. Y él era en ese momento el que estaba haciendo la Secretaría de Cultura. Entonces, juntos urdimos este patronato que era independiente de Bellas Artes, que era independiente de la dirección, que tenía actividades, publicaciones, colecciones, propiedad, todo independiente de Bellas Artes, cosa que se mantuvo hasta pocos años antes de que Francisco muriera, cuando previó que él estaba viejo y que se iba a morir y quién se iba a encargar de eso y quién iba a mantener ese elefante, ¿no? Quién iba a dar la paja del elefante. Entonces, volvió a darle su colección a Bellas Artes. No sabría decirte cómo, pero de cualquier manera está amarrada de tal manera que no puede salir de Oaxaca, no puede salir de las instituciones, pero durante todo ese tiempo esto nos permitía tener actividades autónomas, actividades completamente distintas y completamente contestatarias, ¿no? Y talleres, pues en vez de ir el taller de piano y de baile de puntitas, había clases de zapoteco, de música, quitamos el salón de etnología para hacer una biblioteca infantil, pero trabajamos mucho con artesanos, y fue cuando yo empecé a trabajar muchísimo también en investigación etnográfica, sin tener la preparación nada más, pero pues éramos jóvenes, altaneros, arrogantes, prepotentes. Y tú estuviste en el patronato hasta el 79, que... A mí se me hace interesante la Casa de la Cultura porque siento que es el modelo que luego determinó la fundación de otras instituciones como el Instituto de Artes Gráficas. ¿Tú estuviste también como participando en las...? Bueno, yo sí fui. Bueno, mira, en el primer patronato, parte de la colección arqueológica que después se le despojó a la Casa de la Cultura, se lo robó a la Casa de la Cultura, se vendió de la Casa de la Cultura de Juchitán y que finalmente acabó debajo de los escombros. Una parte importante de esa colección era de mi padre. Entonces era mi padre el que era parte del patronato porque era el que había donado las piezas. Pero después sí, yo era parte del patronato. Digamos que yo me dedicaba a la investigación, etcétera. Víctor de la Cruz se dedicaba a la cosa teórica y a la cosa zapoteca. Yo nunca supe zapoteco y además yo siempre fui fuereña porque nosotros somos racistas con las comunidades, pero las comunidades son racistas con uno y no hay poca gente más racista que los juchitecos, ¿no? Que por cierto, ellos no son indios, ellos no son indígenas, ellos no son más que bueno, ahora está de moda y ahora sí ya, pero no, ellos se cuestan aparte de todo en la vida. Y tengo curiosidad de saber eso, cómo después de Juchitán trasladaron la red de instituciones a la ciudad de Oaxaca y cómo influiste tú en las demás instituciones que vinieron después de la Casa de la Cultura de Juchitán.
No, mira, yo ya estaba separada de Francisco y tuve poca influencia en eso, pero sí se creó un arquetipo, un modelo que funcionaba, que no funcionaba. Por ejemplo, no hubo, los talleres son mucho más tardíos, pero y la colección, sobre todo, lo que funcionó fue que, bueno, Francisco ya tenía dinero para tener autonomía, entonces eso ya no era tan complejo como en años anteriores, en donde no había el dinero para tener autonomía, ¿no? Después ya tenía dinero, pero entonces colaboré en la formación inicial de esa colección que pasó de la Casa de la Cultura de Juchitán, previo baño de aguas negras por el Museo Carrillo Gil, y luego se llevó, luego cuando una vez restaurada toda la colección que se mojó, se la llevaron a Juchitán, acá diga a la al Yago, al Yago, ¿no? Que fue el primero. Y pues en la formación de esa colección, en la formación de la biblioteca un poco, en la formación, Francisco tenía muchísimos libros, en la formación de, pero en la donación de la casa, ¿no? Pero ya eran mucho más instituciones de Francisco y no tenían esta cosa fundacional o esta cosa ejemplar o esta cosa que, por cierto, se siguió poco el ejemplo, ¿no? Si lo más parecido serían las instituciones de Francisco, pero lo demás no creo que haya algo que funcione autónomamente, tal vez, ¿no? Digo, no van a crear ese tipo de monstruos que les van a comer las entrañas desde el poder o desde la oficialidad, ¿no? Claro, y ahora una de las personas que también influyó desde la Casa de Cultura de Juchitán fue Rufino Tamayo. En una conversación que tuvimos hace unos meses, me contabas cómo Rufino Tamayo influía mucho en Toledo, bueno, era casi como su hijo adoptivo, pero también Olga Tamayo jugaba una figura muy importante en en el poder de los ejercicios de Tamayo institucionales. Y cómo de pronto Olga trataba de influir en ti como para generar esta imagen, el mandato femenino del siglo pasado de ser una buena mujer, de un buen pintor. Y a mí se me hace muy interesante tu acto de emancipación, cómo no seguiste esa orden y cómo te volviste autónoma en ese régimen. ¿Nos puedes contar No, un en poco ese de eso? régimen no, me fui. Entonces, digo, qué pregunta más personal, me fui. Pero de cualquier manera, no, yo creo que siguiendo el camino de la plática que llevábamos, influyó muchísimo que Tamayo hizo un museo arqueológico, ¿no? Francisco incluso le regaló algunas de las piezas que tenía. Esto fue en los 70s. Luego Tamayo hizo su museo. Entonces andaba, nos visitaron cuando íbamos a Nueva York. Fui alguna vez con ellos. Olga me enseñaba cómo comprar, ¿no? Pero no, yo tuve muy poca relación con los Tamayo. Francisco tuvo mucha relación con los Tamayo, les tenía mucho afecto a ambos. Yo tuve muy poca relación con él. Es más, los visitaba Francisco solo, yo no iba. A mí, yo soy de otra generación y a mí, soy de otro temperamento. Y a mí, esto de ser la famosa esposa del famoso pintor, un poco me sublevaba, ¿no? Y conforme más famoso se volvía, más me sublevaba y pues acabé por irme a otro lado, ¿no? Claro, y que en un inicio el Iago en realidad iba a ser un museo de Tamayo. Y luego, porque Tamayo se echó para atrás, decidieron más bien hacer la Biblioteca de Artes Gráficas. Pero es interesante cómo el modelo de Tamayo, de crear como este museo donde están sus cenizas, y el modelo de Toledo, de crear como una red de instituciones, es sumamente diferente. Tú de alguna manera. No, Francisco al principio nunca pensó en crear una red de instituciones, ¿no? Pensó en sacar la colección de la Casa de la Cultura de Juchitán, que se estaba deteriorando, que se estaba siendo robada y que estaba siendo deteriorada porque el clima y el comején y las goteras no le hacen nada bien a la gráfica. Entonces, un poco era sacar todo eso. No pensó, voy a hacer una red de museos, voy a influir en la cultura, voy a tener un papel protagónico, voy a ser el filántropo del futuro. No, Francisco no tenía este tipo de mente maquinadora de poder, ¿no? Entonces,
No, fueron cosas que se fueron dando, ¿no? Cuando ya la gráfica fue demasiada, se fueron a la fotografía. Cuando la fotografía fue demasiada, se fueron a los talleres y al CASA y hacer este otro tipo de asuntos. La biblioteca creció muchísimo y se hizo un anexo. Pero no creo que Francisco haya tenido una idea de capitalista, coleccionista, no carecía de esta avaricia, de aunque tenía bastante gusto por el control, tenía poca avaricia de la colección, del tener, del acumular, del figurar, ¿no? Eso fue ya en los últimos años de su vida, en la época que a mí me tocaba no figuraba en absoluto, ¿no? Figuraba por esconderse, más bien. Claro. ¿Tú crees que esté relacionada de alguna manera su obra plástica con sus ejercicios como sociales, institucionales? Creo que no, creo que no. La época en que a mí me tocó, sí tiene algunas cosas, sí tiene algunas piezas, sí tiene algunas denuncias, tiene toda la denuncia de Libertad Víctor Yodo, ¿no? Que tiene toda una propuesta de cómo ir avanzando y haciendo pruebas de un grabado, que después hizo mucho. Hizo, pero las exposiciones, es decir, cuando a mí me parece que hizo una última exposición en homenaje a los 43, hizo los papalotes, todo aquello, pero creo que son circunstanciales, ¿no? Son emblemáticamente, Francisco ya tenía una postura pública importante, entonces que se denuncie en el papalote es importante, pero no creo que sean su obra más significativa ni mejor, ¿no? Allí yo creo que el genio de Francisco está por encima de todas sus posturas políticas, ¿no? Y por encima de todas las instituciones, por encima de toda su supuesta filantropía o de todo su activismo político, ¿no? Son cosas distintas. Y sí, en un momento dado se cruzan, pero se cruzan como se puede cruzar anecdóticamente Kafka, como se puede cruzar Pinocho, como se puede cruzar Esopo, se cruza, es decir, como una temática de la que hace otra cosa, ¿no? Pero a mí esto de juntar el genio pictórico, el genio plástico con la militancia política o con la generosidad y la función de activista cultural, a mí me parece una falacia, ¿no? No. Hay muchos promotores culturales que jamás tendrán el talento de Francisco y hay incluso promotores culturales más eficientes que Francisco. Bueno, muchas gracias, Elisa. Vamos a una pausa y regresamos a la maquiladora. Regresamos a la maquiladora y otra cosa que te quería preguntar es acerca de la publicación de Robert Valerio. Bueno, tú conociste a Robert Valerio, seguramente. Sí, sí. Y en su libro te menciona muchas veces, más de 25 veces te cita y te menciona. ¿Cómo, tú que lo conociste, cuáles eran las motivaciones detrás de la maquiladora? ¿Qué ha pasado, desde su primera publicación, ha pasado por diferentes como cultos, pero también como polarizaciones? De pronto se ha vuelto un libro como negado en Oaxaca. ¿Cuál es la realidad detrás de la maquiladora? Mira, Robert Valerio estaba casado, estuvo casado con la directora del MACO mucho tiempo. Entonces era crítico, tenía una visión completamente distinta y llegó a Oaxaca en el mero boom del arte oaxaqueño, de la escuela oaxaqueña, de Monterrey enamorado de Oaxaca, ¿no? Entonces era una persona sumamente inteligente y sumamente crítica, ¿no? Y podía ver desde fuera lo que desde Oaxaca no se ve. Y entonces, en un panorama absolutamente carente de crítica, como era el arte de Oaxaca, y un poco también el arte mexicano, era como una cosa muy nueva, ¿no? Entonces, un poco no podías tú decir
¿Qué están haciendo en Oaxaca? ¿Qué clase de monstruo estás creando, Roberto Doniz, con todos estos arremedadores de gente, con toda esta visión absolutamente falaz de lo que es lo indio, de lo que es lo típico, de lo que es lo naif, que tanto le gusta a la gente? Nadie podía decirlo, ¿no? Entonces hubo una exposición que se llamaba El Hechizo de Oaxaca. Y entonces yo escribí, me pidieron, como yo había sido muy... Pues yo los conocí a ellos cuando eran en los 70s, cuando empezaban. Es más, Arnulfo Mendoza, nosotros lo llevamos. Yo era muy amiga de la esposa de Max. En fin, eran gente que era amiga. Les hicimos una exposición en la Casa de la Cultura. Más después, cuando yo me separé de Francisco y empecé a trabajar, los llamé como ilustradores, porque ellos eran muy buenos ilustradores, porque nunca hicieron más que ilustraciones, ¿no? Al Alcaraván. Yo trabajaba, esto no tenía nada que ver con Toledo, yo ya estaba fuera y trabajaba en la Dirección de Educación Indígena. Entonces, hacía unos libros y los llamé a ellos como ilustradores, ¿no? Entonces, estaban, por ejemplo... estaban todavía se les podían pedir ilustraciones y todavía no eran los artistas cotizados, todavía estaban en Oaxaca, muchos de ellos salieron. Entonces llega Valerio una década después, cuando ya son los maestros, ¿no? Y entonces empieza a decir, bueno, qué cosa, y cuando está toda esta cosa del hechizo de Oaxaca, dice, ¿qué pasa aquí? Y yo, para esa exposición, yo fui a verla con maldad, ¿no? Porque pues hay que verla. Y entonces yo dije, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué esto es? Y entonces hice un artículo que originariamente se llamaba Los Hechizos de Oaxaca, ¿no? Un poco jugando con esta cosa de ser hechizo, es una cosa hecha a manera de, en imitación de, en arremedo de, entonces son los hechizos de Oaxaca. Y Monsiváis, por ejemplo, también les dice, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer una...? Es que hay algo en el ADN del totopo, de la tortilla, que los hace a todos iguales. Por Dios, seamos realistas, lo que se hace es responder a una necesidad de un mercado, ¿no? Y a partir de eso, pues Valerio, no había nadie que dijera eso, porque pues estaban Tamayo, Enestrosa y todos ellos consagrando el arte oaxaqueño, ¿no? En la escuela se llamaba Rufino Tamayo y no había que patear el pesebre, pues, no había que meterle negrito al arroz del mercado, ¿no? Entonces los de Monterrey estaban muy cercanos. Y entonces Valerio pues se dedicó a ver desde un punto de vista europeo, con una tradición de crítica, se dedicó a ver lo que era una... Él había leído mucho a Hobsbawm. Hobsbawm tiene un libro muy interesante que se llama, bueno, sobre la tradición, que no es tradición, sino sobre el invento de las tradiciones, ¿no? Entonces, como esto era un invento de la tradición, estaba en su apogeo la guelaguetza, el mole negro, el chapulín y todo esto, ¿no? Empezaba esta aberración que ahora vemos hoy en día. Pero entonces Valerio fue una voz muy crítica y, por supuesto, totalmente defenestrada por extranjero, no entiende nuestros ancestrales míticos, orgiásticos, bueno, pues esdrújulo de cualquier manera, ¿no? No entiende nuestro arraigo a la tierra y toda esta demagogia que ahora está cada vez más de moda, ¿no? Entonces, como tampoco entendieron mi artículo, yo pensé que cuando llegara a Oaxaca, yo voy a llegar a Oaxaca después de escribir eso, esa crítica de esa exposición, me van a apuñalar en la calle, ¿no? No. Maximino me dijo que qué bueno que había puesto a Filemón en su lugar. Filemón me dijo que qué bueno que había hecho, finalmente alguien le había dicho esto todo mundo le puso, nadie se puso el saco, todo mundo le puso el saco al enemigo más cercano, ¿no? Porque además todo lo que carecen de crítica les excede de maledicencia, ¿no? Son muy endogámicos, a la fecha son muy endogámicos, son muy excluyentes y
Son muy de pareja, mucho tiene que ver dónde estuvieron, con quién se casaron, qué armaron, pero fue rechazado en su momento, ¿no? A mí me pareció muy bueno el libro, su término, que es muy difícil, de la guelaguetización, porque la guelaguetza también es un invento, ¿no? La guelaguetza, después de un gran terremoto, se instauró para crear turismo y para promover la cultura como atractivo turístico, como producto de consumo del turismo desde entonces, ¿no? Entonces, este término de guelaguetizar toda la cultura y todo el arte y toda la producción artística, porque sucedió una cosa muy, 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 muy curiosa. Por ejemplo, en la Casa de la Cultura de Juchitán y en los primeros tiempos del Yago se vieron las mismas cosas. Pero en Juchitán no hay pintores, hay escritores. En Oaxaca hay pintores, no hay escritores. Entonces, ¿cómo fue había mismas bibliotecas, mismos cuadros, mismos grabados, ¿no? Entonces hay una distinta, porque hay un distinto mercado, ¿no? Entonces unos venden, todos venden su indianidad y todos venden su arraigo ancestral a la tierra, su cielo azul, su montecito, su burro, su misticismo, su magia, ¿no? El realismo mágico le llamó de la pintura, le llamó Enestrosa, ¿no? Si ya era dudoso cuando Carpentier lo usaba en literatura, cuando se usa en pintura, entonces hay toda esta desprecio de la información como mantenerse en la pureza de la ignorancia, en donde nada más se ven unos a otros y no se ven, en donde yo creo que, no estoy hablando de, hay gente con mucho talento y muy valiosa, no estoy hablando de esto, estoy hablando de un fenómeno de vulgarización y de sobrepoblación de pintores que se veían unos a otros el ombligo. Esto creo que con el siglo cambió y yo creo que el vuelco fueron el 94 zapatista, por un lado, y el 2006 de la APO, en Oaxaca, ¿no? Claro. Sí, que a mí se me hace valioso que Andrés Enestrosa no podía explicar por qué llamaba la Escuela Oaxaqueña de Pintura. Y tú sí en algunas partes del libro de Valerio cita como hasta como una lista de elementos, creo que eran 7 elementos que tú identificabas, que podían comprender esta clasificación, ¿no? Pero que también eran una forma de cómo se construía esta forma endogámica o cerrada o caduca de un arte que por ejemplo a mi generación nos tocó ir en contra de todo eso, ¿no? Como que crecer en Oaxaca y tener todo ese velo, ese lastre de una tradición muy bien institucionalizada, con un mercado muy estable. Estos 7 elementos, ¿en dónde los publicaste? ¿Venían en Hechizos de Oaxaca? En Hechizos de Oaxaca, digo, perdóname que no me acuerde de ellos, lo escribí hace más de 30 años, ¿no? Es una cosa más o menos vieja, que la última vez que lo vi fue hace, lo revisé para hacer otro escrito, antes de que saliera la nueva impresión del libro de Valerio, porque en la segunda, la reimpresión que tiene ahora, que hizo Cuauhtémoc Peña, ya está en otro contexto político, en donde se ha politizado muchísimo la pintura, por una parte, en donde se ha roto con toda esta cárcel étnica y con toda esta, no étnica, no, es folk, ¿no? Es la folclorización, la guelaguetza, la exhibición barata del alebrije exactamente igual al de junto, ¿no? Y la sirenita, y la tortuguita, y el animalito, ¿no? Entonces, que además, bueno, el otro día estaba oyendo que alguien decía, yo trabajé en el taller de Toledo, pues Francisco nunca tuvo un taller, nunca dejó entrar a nadie a su estudio, ni a sus hijos, y entonces esto de que yo le ayudaba al maestro en su taller, o yo, eso son parte de la mitología, ¿no? Francisco nunca creó una escuela, nunca creó un taller, y abominaba bastante de toda esta vulgarización y esta mercantilización folk,
de y turística y mexican, le llamábamos, ¿no? Era very mexican todo aquello, ¿no? Claro. ¿Y cómo percibes tú ese como doble efecto? Porque por un lado el mercado oaxaqueño, pues sí lo fundaron Nieto, Tamayo, Morales. Entrevistamos, por ejemplo, a Nancy Mayagoitia en uno de los programas y nos hablaba de los 70s cuando vendía a Rodolfo Morales por $10, ¿no? Y Toledo también fue parte de ese naciente mercado privilegiado en Oaxaca. No, Francisco, no había galerías en Oaxaca, ¿no? Enfrente del Yago no había un centro cultural Santo Domingo, había unas caballerizas con unos soldados, ¿no? Había una enorme cantidad de tráfico y autobuses urbanos por el andador turístico y era otro asunto eso, ¿no? No había galerías, entonces Francisco no vendía allí, ¿no? Digo, Francisco vendía en Nueva York, Francisco vendía en la Galería Juan Martín, luego más tarde, cuando yo ya no estaba, ya en los 80 se empezó a vender con la Galería de Arte Mexicano y luego ya a partir de no sé cuándo, cuando la Galería Quetzal y se inauguró, Francisco les dio obra gráfica, pero no eran su galería, ¿no? Entonces no participó y Francisco jamás vendió en su casa, entonces no participó de todo este boom, ¿no? Y los del Rufino Tamayo vendían, trabajaban y vivían todos juntos en el mismo recinto, ¿no? Pues ¿cómo no iban a ser endogámicos? Antes, claro. Digo. Claro. Pero digamos que sí hay como una especie de, la gente va a Oaxaca a buscar ciertas firmas y si no te alcanza para esas firmas, hay todo un repertorio de otros artistas donde se empiezan a repetir, a mimetizar, a copiar. Había artistas, bueno, los artistas iniciales del taller Rufino Tamayo hicieron exposiciones en Juchitán, en Oaxaca, en la galería Mirachi, en varias galerías y empezaron a trabajar en galerías y empezaron a vender en galerías y empezaron a tener coleccionistas y vendían muy barato en los 80s, todavía las podíamos pagar que nos ilustraron los libros, ¿no? Pero posteriormente esto ya se convirtió en un semillero de arremedadores y ya hoy en día tú vas caminando por la calle de galería en galería y los tienen amontonados como, pues no sé, entonces no hay la diferencia nunca, bueno, en precios, entre lo que es un artista y lo que es un artesano, ¿no? Entonces, en fin, a mí me parece un poco, pues un poco triste, ¿no? Porque se convierte en una cárcel, se convierte en un estereotipo, se convierte en un impedimento para gente que tiene muchísimo talento en última instancia, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿por qué te has dedicado más a lenguas indígenas, a culturas originarias, a traducir? ¿Cómo ha sido ese trabajo tuyo siendo de fuera, que luego no es tan fácil insertarse en Oaxaca siendo de fuera? Bueno, mira, yo cuando llegué a San Francisco ya traía, ya en la facultad, era yo bastante inusitada porque desde la facultad, desde antes de conocer a Francisco, ya me dedicaba yo a los indios y ya me dedicaba yo a la tradición oral y ya me dedicaba yo al chisme y todo. No sé, bueno, mira, mis nanas eran indígenas, pero no creo que eso, pues no sé, es una elección porque me parece interesante, porque me parecía más interesante que... Y luego porque vivía en Juchitán, pero en Juchitán me trataban tan mal que me fui con los huaves, ¿no? Hoy Icots, ¿no? Pero entonces no eran huaves, eran mareños. Entonces allí hice un trabajo, estaba poco investigado. Después porque por los antecedentes que tenía, por ahí salió. Después por ahí seguí y después porque no sé hacer otra cosa, hombre, y porque me gusta, me interesa, me... Es pero pues no sé, ¿tú por qué haces cine? ¿Tú por qué haces televisión? ¿O por qué No sé, pues cada quien te vas arrimando a tus gustos y a tus afinidades, ¿no? Me gusta mucho estar en campo. Me gusta hacer trabajo de campo en biblioteca, que también se puede hacer, ¿no? Y he trabajado también con todas las instituciones habidas y por haber, ¿no? Entonces, y también por mi cuenta. Pero sí, me dedico a eso, a intento difundir lo indígena en ámbitos no indígenas y reforzarlo o regresarlo o llevarlo
difundirlo también dentro de las comunidades indígenas, sin toda esta carga de demagogia que ha tenido últimamente. Claro. Y las iniciativas, por ejemplo, que tú propiciaste dentro y fuera de las instituciones de Toledo, como el Alcaraván, como el Comején, trataban también de contribuir a generar no nada más críticas, sino también a difundir estas labores, lenguas, mira, biodiversidad. Empezamos, bueno, todas las instituciones de Francisco cambian de nombre, siempre, como se cambiaba de casa, cambiaba de patronato, cambiaba de nombre, entonces empezamos con las publicaciones del patronato de la Casa de la Cultura, eran para reforzar, para, mira, títulos primordiales era para reforzar toda una lucha agraria. Los cancioneros eran para reforzar el lenguaje porque eran un parlamento que ya conocía si la gente no estaba alfabetizada en lengua indígena, pero sabía las letras, sabía hablar, pero no podía leer. Entonces, tener un texto conocido de antemano, los cancioneros eran para reforzar la lengua, para reforzar la historia, que también era para reforzar la política, que era para reforzar, que también, eso me declaro culpable, para reforzar el regionalismo y el juchitequismo de los juchitecos, se investigaban a todos los héroes, ¿no? Porque además tienen muchos, muchos y muchos y muy importantes en la historia nacional. Entonces hacíamos todo ese tipo de investigaciones, ¿no? Las salinas, para recuperar el uso de las salinas. Entonces era por un lado político, por otro lado, y por otra parte yo desde entonces también no solamente me dedicaba a los indígenas, sino desde entonces era poeta. Yo no tuve que ver, hicimos una revista, viendo que no podíamos hacer libros enteros sobre un tema, lo que hicimos fue hacer cuadernillos y hacer una revista. Tuve que ver mucho con Víctor de la Cruz y con Francisco en la fundación de Guchachiresa. Después tuve poco que ver porque ya era una cosa gráfica y lo hicieron los del Instituto de Investigaciones Estéticas y gente de ese lado con el Alcaraván. En el Alcaraván fungí como traductora, como correctora, como editora, pues, ¿no? Lo que sí me dediqué, lo que sí tengo más injerencia fue en las colecciones de poesía y en las colecciones de libros, ¿no? Muy y bien. En las colecciones. Vamos a una pausa y regresamos para que nos sigas platicando de las colecciones de libros y poesía. Volvemos. Volvemos a La Maquiladora. Estamos con Elisa Ramírez. Y nos estabas contando sobre la colección de literatura, poesía. ¿Quieres continuar con esa conversación? Bueno, sí, mira, allí sí tuve una injerencia un poco mayor, puesto que siendo poeta llamé a todos los amigos y los amigos llamaron a sus amigos y se conformó una primera colección de 10 libros, luego, pero teníamos tal cantidad de libros y teníamos un comité de dictaminadora y, en fin, seriamente lo hicimos, ¿no? Hicimos, creo que son 18 libros, ¿no? Algunos los trajo Francisco, pero la mayoría eran de de la gente amiga de más o menos cierta generación, incluso más chicos que yo, ¿no? Luego, después de eso, armamos, le hice algunas traducciones, libros, ahora sí que hay libros de todos, libros que yo hice completamente por mi cuenta y que se incluyeron allí, libros que Francisco me propuso, hace el libro de México Intervenido, que son los artículos de Jack London sobre la intervención en México, tradúcetelos y ármatelos. Entonces, hubo allí toda una combinación. Luego, pero en el Alcaraván no tuve, el Alcaraván sí era completamente aparte, nada más talacheaba un poco, traducía sobre todo. Y luego, él hizo una primera época del Comején, que fue una revista en donde se suponía que eran recomendaciones. Hubo una primera época que fueron creo que un par de números, en donde hubo una recomendación de qué leer en la biblioteca, y los bibliotecarios o gente cercana a la biblioteca recomendaba algún libro de las bibliotecas, ¿no? Entonces esto se hizo un proyecto más grande de todas las bibliotecas de Oaxaca. Francisco peleó con el director. Francisco peleaba mucho con la gente. Entonces, esto de que era un alma de Dios es un poco, no era un alma de Dios, peleaba mucho con la gente. Entonces, peleó con el director.
Después se contentó, porque además esa era otra, se peleaba, se contentaba, se contentaba, se peleaba, yo incluida. Entonces, de repente todo el mundo ya se estaba peleando con el que te había peleado y ya se había contentado aquel. Entonces era más o menos complejos. Se peleó con el director y me aventó la revista. Entonces hicimos todo un convenio para hacerlo en todas las revistas y con dirección colectiva de todas las revistas, de todas las bibliotecas. Entonces, a veces la biblioteca del Jardín Botánico, a veces la biblioteca central, a veces la biblioteca de... En fin, se armó así y ese sí fueron 2 años y ese sí me tocó completamente a mí y él se deslindó. Y él tenía que ver sobre todo con el asunto de las ilustraciones, ¿no? A Francisco le interesaba más que la poesía, más que todo, las portadas, la ilustración, cómo se iba a ilustrar, cómo se veía un libro, ¿no? Era muy peculiar para eso. Entonces, fue en el área editorial donde yo más trabajé con la obra de Francisco, es decir, junto con Francisco. Trabajé también sobre la obra de Francisco porque hice un catálogo razonado para hacer una exposición muy grande que hizo en Londres. Pero que esto iba a ser en Monterrey, pero se peleó con los de Monterrey, no se hizo nunca en Monterrey, pero se hizo el catálogo razonado hasta el año 2000, lo hice yo. Después se continuó, no se continuó, pero más o menos se continuó. Entonces está bastante bien documentada su obra, aunque no toda, porque es muchísima, ¿no? Pero esas son las cosas en las que yo he participado directamente, ¿no? Y nada más hacer presentaciones, hacer cosas, todo, ¿no? Porque al final de la vida acabé siendo muy amiga de Francisco, pero ya trabajábamos en proyectos muy específicos porque había una distancia respecto a lo que yo pensaba que se debía de hacer y lo que él pensaba que se debía de hacer en publicaciones indígenas, por ejemplo, o en todas las cosas que hacía de casa. Eso me parece que... Me sigue pareciendo que no se hace así, entonces siempre tuvimos esta discusión, entonces, pero ya amistosa, tranquila, y cada quien, es que se rompió una casa, y cada quien para su taza, ¿no? Entonces, pero tranquilo ese asunto, ¿no? Y empecé a trabajar con otras gentes de Oaxaca. Por ejemplo, una cosa interesante, esta nueva editorial en donde sale el libro de Valerio, la segunda edición, es en un contexto completamente diferente, completamente politizado, completamente cuestionador, es decir, a niveles de la comunidad artística cuestiona muchísimo lo que es la escuela oaxaqueña y se ha separado completamente de ella, ¿no? Pero a nivel de mercado y a nivel de turismo, cada vez está más hecha guelaguetza, todo esto, ¿no? Y gentrificado, qué verbos más feos los dos, pero de cualquier manera es lo que sucede, ¿no? Siguen consumiendo esto, ¿no? Y siguen consumiendo chapulines. Los chapulines los tienen que traer de Puebla, de Tlaxcala, de lugares lejanísimos, porque ya se acabó la población de chapulines, como ya se acabó la población de comunidades puras, de indígenas puros, todos tienen celulares, como ya se acabó aquel juchitán que inventó Mandiar, que reinventó Francisco. Todo esto son parte de una ideologización de la cultura, de una estereotipización de la cultura, de una maquilación de la cultura, en donde se produce para el mercado, ¿no? Entonces, evidentemente, ya no hay tamales más que los que he hecho con IMSA, ¿no? Claro. Y ya no alcanza el maíz. Claro. Sí, que Valerio, aparte del término guelaguetzificación, también ocupaba el término guelaguetza petrificada, refiriéndose a la fuente de las siete regiones, que muy correctamente después la fuente la cambiaron a la fuente de las ocho regiones, y nosotros le hemos llamado posguelaguetza también, ¿no? Como... Pues mira, una de las cosas en las que yo estoy de manera contemporánea ahora es en todo... Es decir, yo hago libros para niños indígenas y estoy muy relacionada con lo que se está haciendo, lo que están haciendo los escritores en lenguas indígenas, ¿no? Entonces, la etnicidad es, por supuesto, que una riqueza y que es una ensanchar una idea monolítica de lo que es la nación.
Pero también puede haber una jaula étnica en donde no puede, ah, no, pues si eres de tal lugar es tu obligación hablar de eso, decirlo, y si eres de Oaxaca tienes que comer chapulines, tienes que comer pedradas, tienes que comer, cuando en realidad se van a comer el pan de Bulenque, que es tan rico, o se van a comer, suponer que todos los habitantes de Oaxaca tienen las mismas raíces ancestrales y que por eso pintan, escriben, bailan de una manera igual, es de un simplismo verdaderamente petrificante, ¿no? Entonces, si la etnicidad, la tradición, los mitos, la tradición oral se convierten en una cárcel, hemos perdido la batalla por completo, ¿no? Sí, que fíjate que a lo largo de los episodios, este es nuestro séptimo episodio, he podido percibir que hay como una especie de luto extendido de la muerte de Toledo. Y es bien fuerte como, por ejemplo, lo que está pasando en el Maco, que es un museo que lleva más de 2 años cerrado, que tiene un conflicto de trabajadores, y que fue una institución creada por Toledo también. Uh-huh. ¿Cómo representa de alguna manera como toda esa... el efecto también de la gentrificación, porque empieza a haber también como luchas de poder, intereses, conflictos en la ciudad, sobre todo en la ciudad de Oaxaca, ¿no? ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de la condición actual de las instituciones que creó Toledo? Mira, están funcionando muy bien, están funcionando de una manera muy ortodoxa, como él las dejó, como él las planeó. No sé si se van a quedar encerradas en eso, creo que no. Todos estamos tratando de colaborar en todo lo que es posible, todos los hijos están tratando de trabajar en eso. Sara es una gente no solamente muy amable, sino muy eficiente y muy poco conflictiva, lo cual ayuda y permite que todo esto fluya, pero no sé qué va a pasar en un futuro. Además, en un futuro ya no vamos a estar, yo ya no voy a estar, ¿no? Entonces, no sé qué va a pasar. ¿Qué pasa en Oaxaca, no? Pasa en Oaxaca, que son un foco de cultura, pero se lee muy poco, se escribe muy poco, se sigue careciendo de crítica, se sigue cumpliendo con una definición demagógica, anticuada y bastante descuadrada de lo que es la indianidad, en dónde están los dirigentes, los activistas hoy en día, ¿no? Vas a Oaxaca, paseas con una guelaguetza, te metes a una comparsa y no te preguntas de dónde sacas el agua que está de tu excusado y quiénes están muriendo y a quiénes están matando por el agua, ¿no? Entonces, Francisco colaboraba en algún momento a difundir todo esto, pero yo creo que hace falta muchísimo más y que salirnos de todas estas ideas fijas de qué son, qué deben de ser las cosas, porque se te olvida qué podrían ser, qué pudieron ser, ¿no? Entonces, salirte un poco de lo que fueron para ver qué podrían ser, qué se imaginó en otro tiempo que podrían ser. Sin imaginación estamos un poco encerrados en este arquetipo, ¿no? Y cada vez los que amamos Oaxaca vamos menos a Oaxaca, ¿no? Oaxaca no, ya no, es invisitable, pues, es intransitable, es un desencanto absoluto, ¿no? Lo que sucede, hay toda una mercantilización y la identidad como performance, ¿no? Y como performance de tour barato en cualquier, ya no se puede caminar, pues, ya no. Sí que está fuerte que ahora en el cambio de gobierno, el nuevo gobernador acaba de crear una secretaría del Tequio, ¿no? Que también ahora están como cooptando todas esas formas de vida de las comunidades originarias o estos rastros que hay de poder generar sistemas de autorrealización comunitario, ahora los están volviendo instituciones. Se me hace interesante cómo se va a desempeñar. A mí no se me hace interesante, perdón, se me hace aberrante. En un momento determinado, yo creo que toda esta... Walter Benjamin decía que el sistema no ha dejado de triunfar, ¿no? Toda esta capacidad
para comerse todo, para comerse cualquier propuesta, para hacer la institución, para hacer el día oficial de Francisco Toledo, el día que vamos a celebrar como el cumpleaños de Benito Juárez, ¿cómo se llama? La filantropía de Francisco. No maten gente, no desaparezcan gente, aclaren todos los casos de impunidad, de feminicidios, de cosas que hay, en vez de estar con las enaguas en la guelaguetza y con las candelas en todos lados, ¿no? Eso sería una cosa mucho más favorable. Entonces, pero hay toda una demagogia absoluta y hay toda una absorción de todo lo que sirve y de una apropiación y de una expoliación de todo lo que sirve, ¿no? Y hay una cantidad de equívocos circulando, el extractivismo el de las minas, pero vamos a pelear por el mantón de Manila que fue recopiado en los trajes de las juchitecas y que Carolina Herrera no se lo puede llevar, pero la señora esposa del gobernador sí. Digo, extractivismo el de las minas, por favor, ¿no? Entonces nos perdemos en falacias, en pendejadas, perdón, que se diga, sí, no sé si se puede decir así. Sí, claro que se puede. Bueno. Oye, y volviendo a Valerio, que también estas cosas que están pasando hoy en día en Oaxaca, pues surgieron entre los 80s, 90s, los proyectos de extractivismo, gentrificación, que hoy en día están totalmente consolidados y han tomado la ciudad. ¿Qué otra anécdota nos puedes contar de Valerio? ¿Qué otra cosa se nos quedó atrás en la conversación de Valerio? Valerio tenía la ventaja de ser extranjero y tenía la desventaja de ser extranjero, porque somos tan chauvinistas que podemos nosotros decir lo que sea, pero el extranjero no puede decir nada de nosotros sin ofender nuestro nacionalismo más recalcitrante. Era un visionario, Valerio, sabía que todo esto iba a pasar, lo veía venir, lo conocía y... Valerio no venía de Londres, venía, creo que era de Birmingham, era de un lugar mucho más, era un académico, era una gente seria, ¿no? Y entonces no necesitaba y no quería quedar bien con nadie. Esto es algo que hace muchísima falta, ¿no? Porque en Oaxaca particularmente el medio, y lo conozco al monstruo en sus entrañas, el medio es bastante competitivo, bastante caníbal, bastante endogámico, tanto los recursos públicos como los recursos privados están dedicados a proyectos privados, y son proyectos privados paternalistas. Paternalistas en donde no están tratando, es decir, todo lo que sale de las comunidades lo usan, pero están llevando, yo les llamo los no evangélicos, están llevando la voz de la verdad y del Dios verdadero a sus fuentes nuevamente, ¿no? Están llevando la cultura, Francisco incluido, están llevando la cultura a las comunidades, están dándoles la escritura a los ágrafos, están yendo hasta allá, no están indagando qué pasa allá para traerlo acá, ¿no? Y si lo hacen, es para utilizarlo. Entonces, me parece que hay algo muy perverso de fondo en la filantropía que existe en Oaxaca, en la cultura, y de cómo se están usando los recursos, ¿no? Pues muchas gracias, querida Elisa. Tenemos que terminar con nuestra conversación. Hombre, te agradezco gracias a mucho ustedes. De nuevo, y nos vemos en un próximo episodio de La Maquiladora. Gracias.